buenas noches, ¿cómo estamos allá en casa? Espero que muy bien, gracias por acompañarnos en esta media hora dedicada al arte y la cultura. Abrimos esta galería para ti con mucho gusto para dialogar en torno a estas actividades que, como siempre lo vamos a decir una y otra vez hasta que nos cansemos, y eso nunca va a suceder, estas actividades que ayudan a desarrollar más el humanismo y a exaltar el espíritu. Te saluda Edgar Garduño Ortiz, gracias por acompañarnos, y te recuerdo, aquí estamos para servirte. Seguramente tú estás organizando algún evento artístico cultural para la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, ¿por qué no para el estado? Y quieres promover tu evento, este es tu espacio, esta es tu galería. Escríbenos a imaginarte.canal28@gmail.com para tenerte aquí como invitado y poder dialogar sobre lo que estás tú organizando. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el juglar, este cuadro viviente, el co-conductor de este programa, a quien es momento de despertarlo. Ya. Me estabas besando con singular agonía y mala educación, y estabas inspirada en el Marqués de Sade, y de repente abrí mis ojos y ¡ups! Perdón, estaba soñando que yo era un helado y que me estaba derritiendo. Sea usted bienvenido nuevamente a esta galería de Imaginarte. Feliz martes. Abrazos y apapachos de parte de este su servidor, el juglar. Y como dices, abrazos y apapachos cálidos para pasar lo que resta del invierno muy bien acompañados y muy amados. Así es, o a veces un café tóxico y dulce puede ser un lindo pecado. ¿A qué te refieres con piquetito, dices tú? Puede ser. Muy bien, pues aprovechar estos tiempos de frío para deleitarnos de las bebidas que también el arte culinario nos da, ¿no? Así es, el caldito de res. Fabulosas que tenemos y alimentos que ayudan a nutrir el alma y el corazón. Y bueno, vamos a transitar ahora en esta galería de entre la literatura y la música, y justo vamos a empezar con el arte bello de la literatura, porque hay una convocatoria importante en la que tú puedes participar, a donde nos está invitando una editorial que se llama El Traspatio Librería, y justo de aquí se encuentra con nosotros Ariadna Reyes. Ella es escritora y narradora y nos viene a invitar a una convocatoria para Comedia Iconoclasta, celebrando o conmemorando, me atrevería a decir más que celebrar, el 8 de mayo, el de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Ariadna, qué gusto que nos reciba, recibirte aquí en esta galería de Imaginarte. ¿Cómo estamos? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos este espacio para compartirles un poco sobre la convocatoria que organizamos en Tape Story, que es la editorial en la que trabajo y soy miembro del equipo editorial. Muy bien. En colaboración con el Traspatio Librería. Perfecto. Sí, te lo decía ahorita fuera del aire, Ariadna, me llamaba la atención que hayan empleado el término de iconoclasta, porque esto hace referencia a un movimiento del siglo XVII donde la gente tenía bien destruir imágenes justo religiosas. ¿Cómo se relaciona con esta convocatoria para escribir comedia en varios géneros? Ahorita nos dices cuáles son, que están ustedes impulsando. Sí, pues cuando estábamos discutiendo la idea de esta convocatoria, nos gustó justo abordarla desde la comedia, porque la comedia siempre se ha tomado como un espacio de resistencia, como una oportunidad para cambiar los paradigmas, incluso para sanar, en especial desde el feminismo. Desde ya algunas décadas se ha tomado este espacio desde lo cómico para hablar de cosas que quizás lastiman, duelen o que quisiéramos derribar y cambiar. Ya. Entonces, con esta idea de cambio de paradigmas, de ser un poco más crítico, incluso desde lo satírico, desde la idea y el deseo de cambiar las ideas y ciertos estereotipos que tenemos, entonces nació esta idea de lo iconoclasta, como de ser esta persona contestataria que derriba ídolos de cierta manera. Sí. Entonces a eso aludimos, es una especie de alegoría y a la vez no, porque sí toma mucho de la raíz de este movimiento. Ya, platícanos, Ariadna, es la primera vez que se organiza a nivel, supongo que es una invitación a la convocatoria para todas las narradoras, poetas, periodistas. ¿Es la primera vez que se hace? Sí. Es la primera vez que lo hacemos en colaboración con el Traspatio Librería, porque tanto ellos como nosotros, Nipstory, ya hemos tenido convocatorias de conmemoración del 8M,
distintas índoles, pero esta fue la primera vez que nos pusimos a trabajar en equipo, formular este concepto, y sí, está abierto para todas las narradoras, poetas, cronistas. Lo que buscamos son creaciones literarias y la única restricción que tenemos es que sea para autoras cis, trans, personas gestantes, pero que residan en la República Mexicana. Y esto porque vamos a hacer envío, gracias al Respatrio Librería, de un paquete de libros a las tres ganadoras. Y esto es posible si viven en la República Mexicana. Claro. Importante en esta parte de la inclusión, Ariadna, que también se esté convocando a todas las mujeres trans y toda la gente de la diversidad sexual, que por supuesto hay muchas mentes súper creativas que bueno, hay que convocar. Dinos los requisitos, qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Ya nos platicabas cuáles son los géneros que van a estar recibiendo en esta convocatoria, que son narración, poesía y también crónica, puede ser, ¿verdad? Sí, crónica también. Uh-huh. Lo que estamos buscando y esperando es que sean narraciones o creaciones literarias breves, entre 500 a 1,000 palabras. Esa es un poco la principal restricción en cuanto a formato. Ya. Que sean enviados en formato Word, lo pueden enviar al correo redaccion@epstory.com. Redacción sin acento y con minúsculas. Ahí vamos a estar recibiendo sus creaciones y también es importante que incluyan otro documento aparte con una plica con sus datos personales para que las podamos contactar y en caso de que sean de las 8 finalistas, pues podernos poner de acuerdo para la firma del contrato de publicación, el envío de los libros, etc. Y también importante es que firmen sus obras con seudónimo y esto lo hacemos para la transparencia de la convocatoria. Tenemos muy buena oportunidad para poder echar a volar nuestra creatividad desde la literatura en estos géneros que estamos comentando y sobre todo con una variedad de temas que nos siguen tocando como mexicanos e incluyo también al género masculino porque no hay que olvidar que en muchas de las situaciones desagradables que han acontecido en torno, por ejemplo, a la violencia de las mujeres, lamentablemente, pues muchos hombres están involucrados. Entonces el tema puede ser desde la violencia a la mujer en la migración, no sé qué otros temas se te ocurren a ti, Ariadna. Sí, en cuanto a temas, digamos que los dejamos libres. Sí. La única condición es que lo aborden desde lo cómico, satírico, crítico. Eso. Pero en sí, de lo que quieran hablar, si quieren hablar de una experiencia positiva, negativa, usarlo como espacio para catarsis, denuncia, eso está completamente abierto a las autoras. Las edades de las participantes, ¿cuál es, entre qué rango o a partir de qué edad pueden participar? No tenemos restricción de rangos de edades, quizás solo que sean mayores de edad, pero en sí ya, no hay límite, puedes tener cualquier edad, sí. Pues vayamos a participar, y digo vayamos porque como hombre también promuévelo entre tus amigas, conocidas, gente. Exacto. Que escriba. Esto que es la convocatoria de comedia Iconoclasta 8M, que sí. Está lanzando el Traspatio Librería y la editorial APP Ipsori. Gracias a Ariadne Reyes por darnos esta entrevista. ¿Alguna página para seguir checando los detalles que ya informaste aquí en esta galería, Ariadna, por favor? Sí, lo pueden revisar. La convocatoria completa está en ipsori.com o también en nuestras redes sociales, que en todos estamos como @ipsori. Y también en las del Traspatio Librería. Pueden ahí checar la convocatoria. Y pues les invitamos a participar. Entre los premios está que se publiquen en nuestra editorial. Uh-huh. Tanto en formato de texto como en audio. Más el paquete de libros que ya mencionaba para las tres ganadoras. Muy bien. Entonces sí, la verdad es que vale mucho la pena. Perfecto, Ariadna Reyes. Muchísimas gracias, narradora. Y pues una persona que está muy involucrada con la literatura porque también es escritora. Acuérdense, la página es Ipsori, es I latina P T S, S perdón, I latina P S Tori, Ipsori. Sí. Para que y ahí lo estamos viendo en pantalla ya. Perfecto, gracias Ariadna Reyes. Gracias. Enhorabuena que tengan éxito con esta primer convocatoria. Felicidades. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Qué emoción juglar, que la literatura es pues, el arte siempre como un vehículo para la expresión de situaciones
que nos atañen a todos. Así es, y aparte es para maquillar el alma del ser humano. Exactamente, y ya que estás diciendo maquillaje, pues vamos a una pausa. Así es, como dice esa frase célebre en la película de Nosotros los Pobres, exclamaba Pepe el Toro, mejor ni le buigas, búyele con la pausa, regresamos. Y le damos una maquillada. Pam 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 pam. Eso ya es un cliché, te lo juro, porque yo no sé, la gente cuando dice vamos a hablar de música clásica, la mayoría siempre empiezan pam 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 pam. No sé por qué Josefina Benavides, que de entrada, ¿no te has dado cuenta que, ay, sí, la música clásica como esa de pam, 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 pam? La pequeña serenata nocturna de Mozart, bueno, pues sí, probablemente porque es de lo más popular, pero bueno, la variedad de la música de concierto es tan amplia. Demasiado. Así es que, bueno, pues vamos a tener oportunidad de disfrutarla esta semana. Me da mucho gusto estar contigo, Edgar, contigo, Juglar. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias, y con el querido público de Imaginarte, al que le hacemos la invitación para las actividades que esta semana se desarrollan. Este miércoles tenemos una invitación de parte del maestro Raúl Gutiérrez, que está ofreciendo una serie de charlas en torno al amor y la música. Esa relación que existe, así como hizo un ciclo sobre la ópera y el amor, pues en esta ocasión, por ejemplo, va a hablar sobre la ópera West Side Story de Bernstein y cómo es que el amor pues tiene que pasar muchísimas barreras para poder ser. Entonces, están muy interesantes sus charlas y, bueno, pues la invitación es para el miércoles. Entonces, desde la literatura, aquí está la inspiración de West Side Story, es Romeo y Julieta. Exactamente, Romeo y Julieta. Entonces, esto es el miércoles, pero luego el jueves pasado ya tuvimos oportunidad de disfrutar de la interpretación de la Orquesta Sinfónica en vivo, y fue un aforo reducido del 30%, como lo va a hacer también este jueves. Sin embargo, debo decir que las casi 200 personas que estaban en el teatro estaban verdaderamente emocionados. O sea, es increíble cómo es que el público estaba tan ávido de la música en vivo. Así es que en esta ocasión, este jueves, vamos a tener oportunidad de disfrutar del primer concierto de la primera serie, que se titula Aniversarios, dentro de la temporada 2022, que a su vez lleva por título Volvemos. Y es que los conciertos de la Orquesta Sinfónica van a ser de manera presencial, y está puesto el acento para el concierto de este jueves en Johannes Brahms, ¿sí?, que tiene un aniversario muy importante. Fíjate que por eso se titula Aniversarios. Entonces, bueno, pues tenemos a este gran personaje, y todos hemos escuchado alguna vez la música de Brahms. Tú dirás, bueno, ¿y cuál es? La canción de cuna, ¿sí? La canción de cuna. Es parte de una obra de Brahms. Entonces, si te fijas, pues realmente la música de concierto ha estado con nosotros siempre, en algún momento la hemos escuchado, y bueno. Es el aniversario de Brahms de nacimiento, así es. Entonces, bueno, pues vamos a tener esta... porque es un programa que está enteramente consagrado a Brahms. Vamos a escuchar la obertura festiva, vamos a escuchar variaciones sobre un tema de Haydn y vamos a escuchar la Sinfonía número 4. Muy bien. Entonces, esto va a ser bajo la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Si
Sí, mira, ya está Brahms de jovencito. ¿Verdad? Sí, tiene una vida muy interesante la de Brahms. Yo, por cierto, quiero decirles que las notas de cada una de las piezas están accesibles en internet en la página www.orquestasinfónica.uanl.mx. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener oportunidad de conocer a fondo cada una de las piezas para disfrutarlas más. Y ¿cómo también podemos está conocer la a fondo eso? También. Bueno, fíjate que lo que nos da mucho gusto es que el Teatro Universitario ya está bien vivo. El jueves sí, con la orquesta, con su charla previa y todo. Y el viernes tenemos la participación de la Big Band de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está dirigida por Arturo Ávila. Y es un concierto que está precisamente pensado para ser pues el antecedente al 14 de febrero. Así más. Es que, bueno, pues muchas canciones. Un concierto para enamorar. Es el que está planteando Cultura UANL para el viernes a las 8 en el Teatro Universitario. En el caso en particular de este concierto, la entrada es libre, solamente hay que registrarse en la página de Cultura UANL. En el caso de la Orquesta Sinfónica, pues es a través de boletia.com. Pero la música les está esperando, ¿sí? Entonces, pues ojalá que sean parte de esas 200 afortunadas personas que van a poder disfrutar el jueves de la Sinfónica y el viernes de la Big Band de la universidad. ¿Qué te parece? No, pues emocionado, porque uno conecta demasiado cuando ve tanto puestas en escena como la música en vivo. Sí. Yo estaba emocionado, por ejemplo, en el concierto de Navidad, y eso que eran cuartetos y fueron presentaciones vocales. Ahora, ver una orquesta o una Big Band con más instrumentos y todo, la energía es tremenda la que se genera con el espectador. Y ya son conciertos presenciales. Ese es el planteamiento. Bravo. Y esperamos que gracias a la vacunación y a la educación para la salud de la comunidad podamos continuar asistiendo a los eventos. Así es, Josefina Benavides. Toda la información que compartió Josefina, recuerde consultarla en la página de Facebook Melomanía 102 de Radio Nuevo León. Y también el jueves a las 12 a través del 102.1 de Radio Nuevo León tenemos Detrás de la Partitura. Muy bien, gracias Josefina Benavides. Juglar, ¿tienes algún chisme por ahí esperándonos, así verdad? Así es, ya venía preparado. Muy acérquense, bien, comunidad, a imaginarte que les tengo un acontecer interesante. La instalación multimedia Resonancia Onírica y el performance Little Town y la pasarela nominada Una Sola Noche fueron los tres eventos que el pasado viernes se presentaron en el espacio cultural Plaza Fátima. Y Paco Garza nos cuenta los detalles. En Plaza Fátima. El Centro Cultural Plaza Fátima invita a la comunidad a disfrutar de su inicio de actividades culturales, con el marco de festividades Premaco, donde el espacio cultural reúne lo mejor de las artes contemporáneas en un ciclo que mezcla colectivamente el trabajo de varios artistas en un mismo lugar. Y como parte de este periodo de actividad preparado por Premaco y las Artes Monterrey, es como se llevó a cabo la inauguración de la exposición Resonancia Onírica, de la artista plástico regiomontana Miriam Méndez, en colaboración con Mercedes Montemayor e Iván Manríquez, exposición que se inauguró a la par del performance Little Town, de Paola de la Peña, entre otras exposiciones que complementan el recorrido cultural que presenta actualmente la galería. Resonancia Onírica es una instalación multimedia, topografía de 30 orejas en telas de la dimensión de un rostro, suspendidas, que parecen y desaparecen al pulso de una composición llena de una experiencia sensorial y emocional. Por su parte, Galeana es un proyecto realizado por el estudio de Jorge Diego Etienne, que explora, entre otros temas, la producción y distribución de objetos artesanales, de alabastro, entre otras áreas. A su vez se presentó el performance Little Town, un performance que mezcla la actuación de una joven con material audiovisual, llevando al espectador a un surrealista recorrido multimedia de la mano de un intérprete. Las exposiciones cuentan con permanencia temporal, recibiendo al público en general con horarios de 10 a 20 horas de martes a viernes, todo con las respectivas medidas de salubridad. Y para mayores informes de su oferta cultural, puedes consultar sus redes sociales como Centro Cultural Plaza Fátima. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Imaginarte, Paco Garza.
Continuamos aquí en Imaginarte a través del canal 28, la televisión de todos, hablando de arte y cultura. Y vamos a una cápsula de la Deutsche Welle sobre una comediante de Ecuador que se llama Nancy Rizol. ¿Por qué Nancy es comediante? ¿O qué es lo que hace chistoso en su vida a través de YouTube? Pues averigüemos de qué se trata. Me encanta esta vida de influencer, los amo a todos. Siempre estuve enfocado más en el lado de comedia, hacer reír a las personas. Siempre me gusta eso, me gusta muchísimo la comedia y que las personas se rían y estemos felices. Yo estoy más feliz y emocionada que nunca porque estaré cumpliendo otro de mis sueños y es que voy a tener mi propia pasarela a mi estilo. He recibido muchos comentarios así, más al principio, pero fue siempre que se burlaban un poco de mi apariencia indígena y cosas así, pero yo más eso lo he llevado como un lado comédico y así también para mostrarle a la gente que esos comentarios a mí no me afectan y que yo de eso lo hago un chiste. Dios lo pague, Marita. Salud, salud, compadrits. Salud, compadre, salud. También me gustaría contar más historias de esa misma forma, tal vez en lado comedia, en lado dramático, en lado de melodrama o suspenso. Sin duda he sido bendecida de haber nacido aquí. Mi infancia creo que fue linda para mí porque siempre lo recuerdo con mucho cariño y me gustaría algún tiempo viajar a esa época otra vez. Fue linda, vivía con mis hermanos, compartimos momentos, pero también momentos de pelea y cosas, pero ahorita los recordamos con risas y eso es algo muy bonito. También viví con mi abuelita, vivíamos en una casa así pequeña de 3 cuartos, una cocinita, una sala y un cuartito donde dormíamos todos, en una sola cama dormíamos todos los hermanos. Y fue algo muy bonito de compartir porque también trabajábamos, sembrábamos y al mismo tiempo pues hacíamos historias de aquellas cosas. Cuando estábamos en el colegio ahí como que ya teníamos internet, tenía mi computadora, entraba a YouTube y veía videos y videos y videos y en tantos videos pues ya me fui informando que hay como nomás crearse un canal y que todos pueden hacer videos, entonces me motivó a hacer un contenido porque la verdad que me gusta, creo que es, he nacido con esto de hacer videos. ¿Qué tal, televidentes? ¿Qué tal, juglar? Casi 3 millones de seguidores en YouTube, Nancy Rizol. Y fíjate que dijo algo que me llamó la atención y nos lo recalcaban mucho siempre en las clases de actuación. ¿Cómo hacer de tu apariencia cuando vas a hacer una comedia? De algún defecto de tu apariencia o algo chistoso, explotarlo para el personaje cómico que vas a interpretar. Por ejemplo, si Edgar tiene la rodilla chueca, aproveche estas rodillas chuecas para la creación de ese personaje y potenciarlo para la comedia. Así es, mira, hay una ciencia que se le llama el lado oscuro del clown, es decir, que las leyes del clown es hacer reír a la gente sin actuar, es hacer reír a la gente sin actuar, es decir, digamos, es una formación psicológica en donde algún defecto de la persona
como dice mi compañero, se le presta al personaje que se va a interpretar para explotar esa forma de hacer reír. Y obviamente, hacer reír a la gente es otra forma diferente de hacer el bien, porque la risa provoca endorfinas, a lo que le llamamos la droga de la alegría. Bien por la... Por Nancy Rizzol. Por Nancy Rizzol. Esta chica ecuatoriana. Que bueno, muchos dirán, es que le está faltando el respeto a su cultura, a su indumentaria indígena. No, la comedia justo se trata de eso. Como la invitación que nos hacía Ariadna a las escritoras, vamos a emplear los temas que tocan a la mujer, pero desde la perspectiva de la comedia. La comedia justo permite eso, sublimar la situación, a lo mejor tan difícil que podamos estar pasando como sociedad o como individuo. Así es, de hecho la comedia es como la vida en absurdo, exactamente. Así decirlo. Sí, sí, vamos a leer más teatro del absurdo, a empaparnos de lo que realmente significa la comedia, y mi respeto para los grandes comediantes que hay, no solamente en la ciudad, sino en el país y el mundo, de los cuales pues algunos han sido grandes maestros como Mario Moreno Cantinflas, Tintán y otros El Gordo más. Y el Flaco. Exactamente. Ya nos vamos, juglar, se acabó el tiempo del programa. Ríase mucho, no dé explicaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídese mucho del frío. Nos vemos mañana.